Pues mira, yo no conozco a Tali. La verdad es que yo no veo televisión, ni novela, ni nada, ni programación de ninguna televisora. Ni conozco a los nuevos talentos. Por lo tanto, no la conozco a ella. Yo solo veo que lo que ella está diciendo en su like, pues es todo lo que hemos vivido muchos. Literal. Y como literalmente, como ella dice, hay a mucha gente que le da miedo porque no quiere pedos, porque no quiere que le quiten oportunidades de trabajo, porque no quiere que le cierren puertas. Pero existimos, aunque sea pocas personas, que nos vale verga. Tú sabes, porque hay más espacio en el mundo para los artistas. Y prueba de eso es que yo no me he muerto de hambre. Y soy una vieja. Entonces me identifiqué. Ay, mi amor, pues mira, yo creo que ella tiene razón en muchas cosas. La verdad, me identifico en muchas cosas. Entre todas las cosas que me identifico, conmigo también se tomaron un copetín. Fue tan poco importante que no me acuerdo si fue tequila o whisky. ¡Ah! Pero sí. Sí, ¿verdad, Ponce? ¿Verdad, Ponce, que te tomaste un chupe conmigo en mi habitación? ¿Verdad? Por supuesto que le creo. A ver, órale. Dale, Ares. Sube. Akira. Por supuesto que le creo. Ella está repitiendo exactamente lo mismo que hemos vivido muchos. No solamente somos ella y yo. Muchos. A muchos los manipulan para que den contenido. A muchos le cambian el contexto de lo prometido antes de entrar a la casa. Cuando entran a la casa se empiezan a dar cuenta que no es lo mismo. A muchos antes de entrar a la casa los chantajean y les mueven ahí, les ponen las coordenadas para que acepten lo que ellos quieran. Así es, literal. Y también hay muchos que les da miedo y no quieren perder trabajo, aguantan vara y se callan. Manelí decidió ser títere de la producción. Como el elenquito este de Cervoni, la Bozo, la Gárgola Nalgona, la otra brasileña, que es un vómito de perro. Ay, no, pobrecito, los vómitos de mis perritos son más bonitos. Ay, qué mierda. Son títeres manipulados por la producción y después no le dan nada. O sea, como diría Mamá New, después no les dan nada de lo que les prometen. Los contratan para decir lo que a ellos les da la gana, como si fueran monigotes. Eso es la Manelí. ¡Hermoso! Su nieto podría estar... ¿Cómo? Ay, ¿verdad que cómo les quedó el ojo? Pues es que subestiman a las personas. Se creen dioses. Y subestiman a la persona. Creen que las personas no se van a defender. Creen que no hay personas que tienen fuerza interna para cuidar y para defender lo suyo. Creen que las personas no tienen prioridades por encima del trabajo que desempeñan con ellos. Ellos creen que la oportunidad de trabajo que nos dan, nos deberíamos venerarlos como dioses. O sea, y es al revés. Deberían agradecernos a nosotros porque nosotros somos los talentos y somos su materia prima. Ellos sin materia prima son unos pendejos. Entonces, hay personas que tienen cojones para levantar la voz. Ay, mi amor, qué ternura me das. ¿Y sabes por qué me das ternura, bebé? Porque yo sé esperar. Tengo ese talento. Sé esperar, claro, porque mira, todo cae por su propio peso, es como la inercia.
tú sabes, es un modus operandi. Si es la persona o el proyecto o lo que sea, es culero, pues obviamente va a repetir el formato y se va a quemar solito. Entonces, definitivamente, yo puedo tranquilamente esperar a que caiga otro cojonudo o cojonuda como yo y levante la voz y diga lo mismo que dije yo. Pero antes de mí hubo otros y otras que me llamaron incluso y me dijeron, mamá, ni me hicieron esto. Entonces yo no lo permití. Me encantó. No sabes, mira, lo que me acabas de decir despertó en mí algo que siempre, siempre, vamos, lo incendió, porque siempre ha estado, la fe en mi gente. Yo creo en mi gente, creo con una fe que ya, yo creo que ya hoy en día no existe la fe tan grande que yo le tengo a mi gente, a la gente que me ama, a la gente que cree en mí, a la gente que se caga de la risa con mis mamadas, a la gente que entiende mi locura. Y yo sé, yo tengo fe y entiendo perfectamente que hay que esperar para que se repitan los patrones y podamos decir, Niurka lo dijo. Gracias, mi amor, qué bonito. No sabía que no lo había... A ver, para que entiendan, todo lo que Tali está diciendo lo hemos vivido casi todos. Y digo casi porque la producción elige a quién poner de su lado, a los que les hacen caso y se convierten en sus marionetas. Y los que no somos sus marionetas, ¿ah? Entonces nos hacen eso. Eso que vieron que Tali, de todo lo que Tali se quejó, así igual lo hemos vivido otros. El mismo perro con diferente bozar y según la circunstancia y beneficio para la producción. Igualito, así. Exacto, lo que ella dijo, todo es real. Y lo puedo decir y asegurar porque a mí me pasó. A mí me trataron del culo en la alfombra roja de los premios de Telemundo. ¿Y sabes por qué me trataron del culo después que habían ensayo y todo? Porque no hice lo que les dio la gana. ¡Yo también te amo! Gracias, bello. Que me parece perfecto que las personas levanten la voz cuando se sienten invadidas, cuando se sienten abusadas, cuando se sienten manipuladas, cuando se sienten confundidas, cuando se sienten decepcionadas. Y yo siento que ella se siente todas esas cosas, como yo cuando tuve la experiencia. Yo entré con la camiseta tatuada para darlo todo, para hacerlo feliz, para que la gente se divirtiera. ¿Tú sabes? Yo entré con todo mi amor, sin pensar en ganar, con toda mi humildad. Yo no estaba pensando en ganar, yo estaba pensando en hacer mi trabajo, dar contenido para que la audiencia fuera feliz, se divirtiera, se cagara de la risa con mis mamadas. A eso yo entré, a hacer feliz al público, ¡mierda! Ay, mi amor, solo tienes que entender que eres una gema. Uy, no, me divertí en grande. Soy justa. Y ve que no la conozco, ¿eh? Y me conviene. Me conviene y a ella también, que no la conozca. No la conozco, no sé nada de su vida, de su mundo, no sabía. Porque yo soy una señora de 56 años, no veo televisión. Yo veo, tú sabes, yo veo las plataformas, lo que me gusta, elijo una película, una serie, y no veo televisión nacional, ni veo novelas, no veo nada de lo que se hace hoy en día. No veo ni las novelas de mi hijo, de pronto aspectos que me mandan y recuerdos que me quedan, que los guardo de recuerdo, obviamente, de su historial, porque es mi hijo, pero nada más. No es que me siente a ver su novela, ¿entiendes? Para que sepan, yo así soy de sincera, de transparente. Y la defiendo porque me identifico con ella, porque no es la única, ni yo tampoco. No somos ella y yo nada más. Hay mucha gente que está sufriendo lo mismo. Gracias, mi amor. No la conozco, güey. O sea, no me tiene que caer ni bien ni mal. Y ya he dicho en otros mensajes
que mejor que no la conozca. Porque empatizó con alguien que ni conozco su vida. Porque estoy escuchando que dice exactamente lo mismo que yo viví. ¿Tú me entiendes a mí? Y los que no se quejan es porque no les ha ido tan mal o porque están aguantando vara en el proyecto, pidiéndole a Dios y a la Virgen y a los santicos que se acabe ya de una vez para salir de eso. ¿Tú sabes? O sea, entérate que hay algunos que están participando o que participan en otras temporadas que le piden a Dios ya esta mierda que se acabe. Esos son los que no hablan. ¡Claro! Nada más hay que esperar a que haya presupuesto. ¡Por supuesto, mi amor! Que todos tenemos derecho a levantar la voz, a decir lo que sienten, lo que pasa, lo que vivieron. Todos tenemos derecho a defendernos. Todos, todos. Ustedes, nosotros, sobre todo en el medio, que hay tanta gente con miedo de perder oportunidades, porque el talento no se valora. El talento en nuestro medio no se valora. Se trata como materia prima desechable. ¿Tú sabes? Entonces, las personas que están a cargo, que nos dan nuestras oportunidades, que nos invitan a hacer los proyectos, se creen Dios. Se creen Dios y no valoran y no entienden que ellos viven del talento. ¿Tú sabes? Claro, pero como saben que también hay tanto talento, por eso es que se aprovechan de la competencia que hay. Que está bien que se defienda y que levante la voz. Es que sí hay gente, hay de todo tipo de gente. Gente linda, gente inteligente, gente culta, pero también hay mucha gente pendeja que empieza a decir, ay, ya supéralo. ¿Supera qué, güey? Hasta que te pase a ti. Hasta que te pase a ti que dices, ya supéralo. Hasta que te metan la riata a ti. Entonces vas a ponerte del lado de nosotras, pendejete. Gracias a toda la gente linda de Frontera. Emocionadísima. ¡Ah! Porque personas como tú tienen que entender eso. Mira, hasta voy a etiquetar a mi nuera en esto. Porque personas como tú tienen que entender esto. Cada quien habla de la fiesta como le va. Punto número uno. Punto número dos. Yo adoro a mi nuera porque es honesta, transparente. La adoro por así tal cual como es. ¿Tú sabes? Yo a esta persona no la conozco a ella, pero empatizo con lo que está diciendo sobre su experiencia con la Casa de los Famosos, porque fue lo mismo que yo viví. ¿Sí me entiendes? Entonces, mi nuera es tan chingona, tan inteligente, tan frontal, que entiende perfectamente que cada quien habla de la fiesta como le va y no se pelea con la gravedad, con la naturaleza, con la espontaneidad y con la honestidad de la vida. Sí le creo. Todo. Le creo que la chantajearon con el trabajo del marido. Le creo que la obligaron a entrar cuando ella es actriz de telenovelas y de series. Es actriz. Y que no le gusten los reality, no le interesen los reality. Le creo. Le creo que la chantajeen para que entrara. Le creo que Ponce cene con ella porque se tomó dos chupes conmigo. ¿Por qué no? Y aparte tuvimos una insinuación ahí cachondona. Así de que de que como que nos pudimos haber cogido, pero no. Claro que le creo. Por supuesto que le creo. Toda esa manipulación existe. Y no es la única persona que le ha pasado. Porque los que dirigen nuestra industria se creen Dios. Pero no lo son. ¡Ah! Eso es literal. Eso es literal. Digo, yo lo puedo decir porque yo no tuve cláusula de confidencialidad. Pero igual quienes han tenido cláusula de confidencialidad tienen que entender que nada que exista
o que haya pasado fuera del contrato, o sea, cualquier cosa que no diga el contrato lo pueden decir. Y nada de lo que ellos hacen está en el contrato. ¡Ay, ay, ay, mierda! ¡Ay, les acabo de meter una idea en la casa muy chingona! Ellos deben de entender que si sucede algo que no está en el contrato, lo pueden decir. Pues porque no está en el contrato, obvio. ¿Entienden? Y como casi todo lo que pasa, no está en el contrato. ¡Mierda! Hasta que alguien me preguntó. Amo. Amo la relación de Leslie y de Emilio. ¡No! ¿Cómo que show? No, 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 no. Cuando yo levanto la voz por alguien que me cagó la madre, porque lo estoy poniendo en su lugar por hacerse pendejo, por subestimarme y por querer lucirse a costa mía. Yo los shows los doy en el escenario. Eso no es show. Yo los shows los doy en un carnaval que perreo las 2 horas seguidas para hacer feliz a la gente. Yo doy mi show en un escenario cantando, bailando, haciendo dinámica para que la gente se divierta. Ese es mi show. ¿Comprende? Pero cuando yo levanto la voz para poner a alguien en su lugar, no es show, mi amor. Es que lo estoy poniendo en su lugar por pendejo o pendeja que se desubican y que me subestiman mi inteligencia. ¿Tú sabes? Porque yo soy una perra pitbull. Cuando me llegan estos mensajes, siempre le mando etiqueta a Emilio y a Leslie para que le llegue directo, para que nadie le cuente. Estoy feliz. Los veo libres, los veo enamorados, los veo brillando, los veo... Lo sé, mi amor, por personas como tú, no quito el dedo del renglón, porque yo nunca le fallo a mi gente. Tú sabes, siempre levantar la voz con la verdad. Cuando vas con el estandarte de la verdad por esta vida, nunca le fallas, güey. Nunca, nunca decepcionas. Y por personas como tú, Niurka Marcos es como es, tan cabrona. ¿Entiendes? Tan honesta, tan libre, tan auténtica por personas como tú, mi amor. Porque nunca les fallo. ¡Súper bien! La quiero mucho, mucho, la abrazo. Me río con ella porque es que me identifico mucho. Es como una niurquitiqui. Ah, ojo, ojo, mi amor, ojo. La gente como nosotras lo hace porque nos vale verga y porque sabemos que hay más espacio en el mundo y más oportunidad. ¿Tú sabes? Yo a esa empresa le dije, no me interesa trabajar con ustedes. La señorita le dijo lo mismo. Pero porque sabemos que hay más espacio en el mundo. Escuchen lo que pasa. Es que nosotras no sufrimos. Nosotras levantamos la voz y nos defendemos y eso nos sana. El punto es que las personas que se callan por miedo a que les cierren la puerta de las oportunidades en el trabajo, esas personas son las que están mutiladas, que están frustradas, que están aterradas y que y se viven con una impotencia de la mierda. ¿Tú sabes por qué tienen miedo? Ah, pero claro que me... Bueno, pero ¿cómo no voy a ir otra vez a Guasave, güey? Yo voy a Guasave todas las veces que me lleven, güey. Hay que saber esperar, mi amor. Hay que saber esperar. Es un talento. Hay que saber esperar para toda mi gente linda. Pásate este mensaje a toda la gente que tú quieras. Hay que saber esperar con paciencia y con fe. Hay que saber esperar. Porque cuando uno sabe esperar, solito llega la recompensa. ¿Tú sabes? Claro que tengo razón, porque es que yo nunca digo mamadas. Bueno, sí digo muchas mamadas, pero dentro de mis mamadas digo verdades. Las mamadas las digo para que se diviertan, pero en forma de mamadas digo verdades. Siempre digo verdades. Por eso la gente dice, ay, Niurka está loca. No, 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 no. Yo digo verdades en mood de mamadas. Ay, ni yo misma entendí eso. Pero tú sí me entendiste.
Uy, este mensaje lo voy a pasar nomás porque me echas un piropo, fíjate. Te paso la receta. ¡Que te valga verga todo! Totalmente el apoyo. Absolutamente. Y me gozo del privilegio de contarles que ni la conozco. Mierda. Mi chongo. Ni la conozco, güey. Pero para mí es una persona que está sufriendo exactamente lo que yo viví y que sé que vivieron otros. Por supuesto que la apoyo y empatizo con ella. Muy orgullosa. Uy, qué buena idea. Ay, me acabo de dar una buena idea. Se lo voy a decir a mi manager. Lo prometo, se lo voy a decir ahorita mismo. Después que mande este mensaje, que termine el pregunta y respuesta, le voy a escribir a mi manager que la invite para mi podcast, para chismear. Ay, no mames, se va a poner buenísimo. Ay, buenísima idea. Pues tal vez no te guste mi respuesta, pero mi locura empatiza con él. Tú sabes, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que apesta es mierda. Escucha bien el consejo de esta vieja loba. Y yo empatizo mucho con Alfredo Adame porque él dice la cosa como la piensa. Y tal vez en ese tipo de show están ocultando la esencia de sus reacciones. Porque a mí me pasó. Entonces, ¿quieres que te dé un consejo noble, noble, de Mamá New, sin manipularte? Dale el derecho a la duda. Porque Alfredo Adame, lo único que no es pendejo. Pues a ver si quiere venir, claro. Le voy a decir a mi manager, él es la segunda persona que me lo dice. Le voy a decir a ver si quiere venir a platicar conmigo. Pequeño detalle, eso es lo que pasa con ese tipo de proyectos y de ese tipo de televisoras. Confían en que ustedes, a pesar de todo el fraude y de toda la manipulación y de toda la farsa, ustedes lo van a seguir viendo. Entonces todo está en que ustedes digan un día, ya no más. Sí, ya sé, mi amor, pero es que gracias a Dios y a los santicos y a los rezos y a la fe, he tenido trabajo. Tabito. Me quiero. Sí, tú sabes, todo en esta vida es según el cristal con que lo miras. Entonces, si no te duele, podrías estar en el error de opinar sin saber. Si te duele, si te afecta, si te joden a las personas que tú quieres, entonces estarías entrando a una controversia de polémica. Y si tienes los cojones para darle la cara a la realidad, más esa es Niurka. Y a Tali le está pasando ahora. Y por eso yo la apoyo. Claro que la apoyo. La apoyo al 100. Manelina me habló una vez mal de mi nuera hermosa. Mi nuera es hermosa. Pero mi nuera la puso en su lugar, se le frunció el culo y ya no habló más. Sí, es cierto, mi amor. Es cierto que yo me llevaba muy bien con Julia, con Daniela en la casa. Y de pronto, de un día para otro, la producción les dio instrucciones y empezaron a echarme mierda que hasta yo misma... Tú sabes, como cuando alguien te echa mierda y te agarra fuera de base y dices, what happened? O sea, si ayer hablamos bien bonito, ¿cómo que hoy me están echando tanta mierda tan desfasada? Y es que la producción metió las manos y ellas obviamente le siguieron el rol a la producción. Fue de un día para otro así, en chinga. Pero me la pelan las tres. Ella, la otra y la producción agarrada de la mano van a chingar a su puta madre.
porque al final yo soy Niurka y ellas no son nada. Gracias, mi gente linda, la pasé súper de lujo en este Preguntas y Respuestas. Gracias por apoyarme, por acompañarme, por estar siempre pendiente de mí, por todo el amor que reciben de este ángel de la vida. Bueno, con colita de demonio.